Amigos de Pambolito TV, muy buenas tardes, nos encontramos desde la cancha de la Eufemio Vega con Abraham Rivera, uno de los delegados de la escuadra del equipo de los primos. Abraham, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, bien, gracias Rodri. Oye, mi Abraham, empezando la temporada con la escuadra del equipo de los primos, vienen del campeón de campeones, se llevan el campeón de campeones, la temporada pasada se llevan el campeonato y la antepasada se llevan el campeonato también, un bicampeonato, un campeón de campeones. ¿Cómo pinta esta nueva temporada para los primos? Va a ser una temporada difícil, Rodri, vienen equipos muy buenos, creo que se acaban de reforzar algunos equipos y pues nos va a costar más trabajo, pero estamos planeando para que se nos den las cosas y primero Dios estemos en finales nuevamente, ¿no? Oye, mi Abraham, por ahí nos tocó la primera temporada donde fueron campeones contra la escuadra del CDR ahí en penales, un partido pues un tanto apretado, 0-0 se van a los penales y ya en los penales se llevan el campeonato. La siguiente temporada pues ya se plantea un poco mejor el equipo, se incorporan jugadores más jóvenes, avasallan totalmente, por ahí tengo un dato de 12 goles al parecer recibidos nada más en toda la temporada. Toda la temporada. Unos 20 en las dos temporadas, ¿cómo se sintió esa incorporación de los jóvenes al equipo de los primos que pues fue para sumar y se llevan el bicampeonato? Pues empezamos a sumar jugadores que nos aportaran algo al equipo. Digo, todos aportan su granito de arena, pero bueno, los que incorporamos fueron jugadores claves, obviamente, para el segundo campeonato. Y creo que dimos hasta este momento un golpe pues muy certero de autoridad. Digo, viene una temporada todavía más difícil y vamos a tener que luchar y remar, ¿no? Porque pues somos obviamente el campeón y vamos a tener que remar en contra de ese tema. Se gana el día de hoy, Abraham, iniciando la temporada. Por ahí veo que ya hay algunos jugadores que no están de la temporada anterior, pero se suman nuevos jugadores que pues también vienen en la misma sintonía de sumar como equipo y lejos de a lo mejor alguna jugada individual o características individuales, pues vienen a eso, a jugar en conjunto, tocan el balón, les gusta jugar bastante de pared a la escuadra del equipo de los primos. ¿Cómo pinta esa tercera temporada en busca del tricampeonato con las nuevas incorporaciones? Son incorporaciones de jóvenes que en realidad nos pidieron jugar en el equipo y eso es muy válido y es muy bueno, ¿no? Porque sienten el equipo, sienten la playera, son buenos jugadores, tenemos que ir ahí como que dando la pauta para que entren unos, entren otros, etcétera, y que todos jueguen a final de cuentas. Pero bueno, te comento, va a ser muy difícil nuevamente que lleguemos a finales, pero vamos a hacer todo lo posible para que lleguemos y vamos a hacer todo lo posible también para ir pensando cómo mover las piezas, ¿no? El equipo de los primos se constituye ahí en la cancha de la colonia Pablo Torres Burgos, pues una colonia totalmente futbolera que ha visto pasar camadas y camadas de grandes jugadores, buenos jugadores, de hecho incluso algunos llegando hasta el ámbito profesional, jugadores que han jugado ahí en la cancha de la Pablo Torres Burgos. ¿Cómo sentirse a toda la gente de ahí de la Burgos de decir, pues sabes qué, mira, tenemos un equipo que nuevamente está poniendo en alto el nombre de la colonia futbolísticamente? Pues yo creo que en su momento no éramos representativos de la colonia, pero la colonia nos fue adoptando y pues es el primo de la Burgos, ¿no? Ya toda la gente lo sabe y la gente, inclusive la porra en las finales, ya fue a decir, pues somos los primos de la Burgos, ¿no? El mote de primos viene de históricamente de la tía Chabelas, ¿no? Que pues bueno, empezaron como que entre familia y ahorita ya nada más quedan dos Chabelas, pero a final de cuentas se sigue llamando primos, pero bueno, ya lo adoptó la colonia y ya lo hizo suyo, ¿no? Y ahora todos en la colonia, inclusive a qué horas juegan primos o etcétera, y ya lo hicieron de la colonia. Fíjate que de ese equipo que comentas me tocó formar parte cuando eran los primos y pues obviamente éramos pues pura familia, veníamos a divertirnos los fines de semana y por ahí solamente creo un campeonato de copa nos llevamos en muchos años, pero ya ahora con nuevas incorporaciones, nuevos jugadores, ya llevan tres en un ratito. ¿Qué decirle a la directiva también, como bien lo comentas, de la familia Chabelas, que pues hay salotes para los tíos, que pues siguen apoyando esta parte del deporte y pues son con los jóvenes que están incorporando al equipo? Pues al final de cuentas es un tema muy sano, ¿no? Ellos están aportando una formación futbolística para muchos jugadores, ¿no? Porque si tú te das cuenta, no estamos llenos de estrellas como otros equipos pretenden. Nosotros traemos también niños, traemos jóvenes y entonces están formando. Al final de cuentas, creo que es una gran aportación que le hacen al deporte de Cuautla, ¿no? Y que le hace tanta falta a Cuautla, ¿no? Oye, Abraham, yo te he visto en la banca, eres de los pocos pues directivos de los equipos que viven los partidos. ¿Con qué alineación te gusta jugar o cuál es tu planteamiento? Que ya sabes qué, pues con esta alineación, un 4-3-3, 3-5-2, porque tú eres futbolístico, mi Abraham. ¿Por ahí algún planteamiento que nos digas para el equipo de los primos que sea de tu agrado? Generalmente se juega 4-4-2, pero bueno,
pues, si tú recuerdas, por ejemplo, la final contra Casas del Río, y lo reconoce mi amigo Luis, uno de los que dirigen el Casas del Río, el CDR juvenil, se jugó con cinco defensas, ¿no? Más que nada tratamos de jugar a lo que nos toque, ¿no? Si nos toca un equipo totalmente difícil y si no tenemos un referente adelante, tenemos que defendernos y hacer las cosas bien desde abajo para después tratar de proyectarnos arriba, ¿no? Pues ahí está, amigos de Pambolito, Abraham Rivera, delegado del equipo de los Primos.